¿Saben qué iba a decirles una cosa y me cortó? Saludos a todos desde la ciudad condal. ¿Qué pasa? No sé si están enfocados, pero quería una patata. ¿Para qué trabajas ahí? Buenos días. Bueno, buenos mediodías. Estamos en Barcelona. Llegamos ayer, de hecho, y ayer teníamos que ir a patinar sobre hielo a la pista de esquí del Barça, pero cuando llegamos a la pista resulta que está cerrada por obras, entonces no patinamos, entonces no grabé nada y luego fuimos a hacer una comida familiar y tal. Hice un carrot cake buenísimo que grabé un poquito el resultado, lo pongo por aquí. Y nada, hoy hemos venido a renovarme mi carnet de conducir y a hacer unas compritas. Hemos ido a Starbucks a tomar un snackito. Y ahora estamos rematando con unas patatitas. De Burger King. De postre. Ella, que por cierto, las de McDonald's son mejores. Comentad abajo qué preferís, patatas de McDonald's o de Burger King. Nos vemos más tarde. Me duele el brazo. ¿Qué tal? Que no os estoy contando nada. Bueno, resumen así súper rápido. Ayer por la noche fuimos a cenar con unos amigos y la verdad es que no grabé nada. Así que bueno, fuimos al Messier, al restaurante este sin gluten, que os he hablado millones de veces de él. De hecho, hice un vídeo de restaurantes de Barcelona y ese restaurante está incluido, así que os lo dejo aquí abajo para que podáis ir a verlo. Y luego esta mañana Romel y yo hemos salido a correr un ratito, no mucho la verdad. Y nada, luego yo he ido al fisio, ahora voy a ir a la acupuntora y luego de eso he quedado con otra amiga, con Andrea. Y luego vamos a ir a cenar a un restaurante que nos gusta muchísimo. Solo hemos ido una vez, pero es nuestro favorito, que se llama Ramen Dou. Y os lo recomiendo un montón. O sea, ese restaurante es brutal. Por cierto, ayer me corté el pelo un poquito. Yo creo que yo lo noto, pero nadie más lo ha notado. Eso es buena señal. Y me retoqué las mechas, me las subí un poquito y así. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vemos? Yo creo que estupenda. Me voy a la acupuntora que no llego. Besitos, chao. Está buenísimo. ¿Deja la servilleta? Sí. No, pero ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde tienes que ir? A Studio Bricks. ¿Qué es Will? ¿Qué es Studio Bricks? Una empresa de cosas de acústica y ingeniería y vaina. Vamos a ver qué tal. Una empresa de materiales de acustizar, de tratamiento acústico. Saludo, te ha visto los puntos negros. Pues ahí nos vemos. Hace frío. Y sueño. Estamos en Studio Bricks, que ha acompañado a Romel aquí a grabar un vídeo. Estamos haciendo un tour, así que bueno, os voy a enseñar algunas cositas y ya. Aquí no se pierde la oportunidad de hacer contenido.
donuts en el dedo. Está bueno, ¿verdad? Primer matcha que te gusta. Mira esto, es de este sitio que se llama La Consciente, que es de todo sin gluten. Y creo que vegano también, ha dicho, ¿no? Sí, todo. Ah, salvador. Este es un Oreo. Está muy bueno. No sabe a Oreo. Pues está muy bueno. Aquí tengo dos donuts que ya luego los probaré. ¡Yummy! Estos sí son, ¿eh? Hoy estamos de gordos merendando. Uh-huh. ¡Ves churros en Barcelona! ¡Chu-chu-chu-chu-chu-chu! ¿Dónde estamos? Estoy seguiendo. La merienda. Pero la verdad fue un día súper random, o sea, estuvimos caminando, bueno, primero por la mañana quedé con unas amigas en el Matcha Gracias, que es el mejor sitio donde hacen matcha en Barcelona, os lo recomiendo, muy bueno. Y luego Romero y yo fuimos a caminar por la playa, estuvimos como por ahí comiendo en el Diagonal Mar y así, y luego estuvimos como merendando en la playa, súper chulo. Y luego terminamos súper random en una fiesta en Sala B, no sé, estuvimos ahí un ratito y tal, y fue bastante divertido. Y ya, y hoy nada, pues... me he reunido con unos clientes que les hago artículos y salgo con regalitos. No sé si conocéis esta marca, es una marca de chocolates que se llama Funky Fat Foods. Y nada, pues bueno, como les he hecho una visitita, pues me voy cargadita con un chocolate de chocolate oscuro con coco y... esperad. Y este chocolate oscuro con café. Está muy bueno, por cierto, si os interesa el chocolate este, os voy a dejar abajo su página web. Para que le echéis un ojo y así. Y nada, eso. Ahora voy a hacer unas compritas como de última hora y ya. Y hoy es viernes, hoy ya nos volvemos a Madrid. Pero bueno, me voy súper contenta porque tengo chocolate para 3 meses. Bueno, no, porque me dura menos, pero tengo chocolate para un buen tiempo.